esperando que todo salga bien. Vamos a cuidar. De hecho, mira. Estamos en San Joaquín. San Joaquín pienso yo que es la más fácil, que es menos gente. De aquí, ¿no? Tiene ruido de ahí. Tiene una cámara, ¿ya vieron? Bueno, vamos a ver cómo nos metemos ahí. Sí. Ya nos dio un poco de cosa porque ahorita pues no hay nadie ni nada, pero dejan las teles prendidas. No sé por qué. Yo pensaba que las apagaban, pero ya saben que dicen que el gobierno no paga electricidad. Entonces, pues, quién sabe si es verdad o no, pero pues de todos modos, sea verdad o no, se maman. Entonces, pues quién sabe, ¿no? La neta, quién sabe. Pero sí me está empezando a preocupar un poquito. Ahorita estamos viendo si hacemos unas fotos o algo así, porque pues hay que aprovechar, ¿no? Ahorita vamos a ver qué hacemos, al menos para hacer un poco de tiempo, porque también hay cámaras, a ver si no nos ven. De todos modos, ya me está dando un poco de cosa, la neta. Y lo peor es de que siguen pasando, pero vienen vacíos, güey. Van a pasar, güey. Agáchate otra vez ahí. Sí, güey, viene. Ahí viene. Bien raro que no haya nadie, güey. Y miren, las telas están prendidas y todo. Pero neta, sí es bien bizarro andar así, ¿eh? Pero así gacho. Hasta hace que piense uno que aquí sí, en cualquier momento pasa algo. Y es que están las cámaras y todo, güey, pero pues aún así sí se siente raro. Mira. Nariz de codorniz. Nariz de codorniz. Nariz de codorniz. Hay que tener cuidado de todos modos, güey, que no vea una patrulla, güey. Entonces, ¿por qué dejan las teles prendidas? Sí. Se pasan. Sí se quedarán trabajadores aquí, ¿no? ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe? Y es que imagínate, güey. Imagínate, de todos modos, que todavía pase más tiempo, güey. Y aún así no vengan aquí a apagar la luz, que esté así todo el santo día. Ya para qué no se va a poder, güey. Pues, ¿eh? No sé, güey. No creo que venga ahorita nada. ¿Nos bajamos para salir por ahí o por dónde? Pues yo digo. Pasamos de todos modos, güey. Vamos a tener que meternos otra vez por ahí. Lo bueno que está tranquilo, güey, eso es lo que me tiene tranquilo. Si tu herida está bien, ¿no? Nos detecta. Mira, una foto. Nunca me había metido al metro solito, así sin nada. Yo pensaba que lo apagaban y todo, pero no, ¿eh? Y les digo, hay cámaras y todo, pero ya tenemos aquí como 20 minutos y... Dudo mucho que la estén checando, ¿no? ¿Crees? Dudo que hasta temprano. No, así se quedaron en la ruta. No, nah, pues no vimos nada. Yo pensaba que se quedaba alguien aquí toda la noche, pero no.
A ver, vente. Vamos a meternos a otro lado. Asómate. ¿No hay nadie? No, va. Vamos a tratar de pasarnos al otro lado. Pásate rápido, ¿no? Porque aquí hay más cámaras. Te da el nervio de que alguien vaya a vernos o algo así. Como que escuché, se los juro, algo como una voz de un niño. Mira, aquí nos pudimos haber escondido. A ver ahorita hasta dónde va a llegar. Si llega a pasar alguien te agachas, ¿eh? ¿Quién sabe qué se escucha? Que está como pegando. Si hay alguien aquí, un policía, valió. No hay nadie. Nariz de codorniz. Bien fantasma. Nadie ni nada, o sea, ha sido más bizarro, se abren las puertas y todo como si, miren, se abren las puertas y todo como si alguien se fuera a subir o no sé qué pedo, pero no, o sea, nariz de nuevo. ¿No subió nadie? Imagínense que ahorita que estamos así, se nos aparezca alguien aquí en el... Se nos aparezca alguien en el asiento o algo así. Hay leyendas, según mitos, leyendas, de que según sí se aparece gente que se ha aventado a las vías del tren y todo eso. Hay leyendas de que sí hay gente que se ha metido, pero bueno, se ha aventado. Pero pues quién sabe. Pero de que hay un buen de leyendas, hay un buen de leyendas. Así muchas. La neta sí estoy nervioso. Es que no sé hacia dónde vamos, o sea. Y miren, sigue pasando. ¿Qué pedo?
sea, parece que el metro no deja de funcionar aún así, ¿no? Aún así no deja de funcionar. Yo pensaba que sí, pero no, pero ¿quién maneja entonces los... Bueno, el vagón, los metros, ¿quién lo maneja? Parece como si que nadie lo maneja o qué. Eso es lo que a mí me extraña. Estamos en Aquiles Cerdán. Estamos en Aquiles Cerdán. O sea, aquí no se ve ni qué pedo, ¿eh? De verdad que sí. Otra vez llegamos. Y nadie otra vez. Estamos en Aquiles Cerdán. Vamos a la unidad del Rosario. De hecho, escogimos esta porque es la más subterránea. Y es la línea más vieja de todas las estaciones del metro. Por eso escogí aquí. Ya veníamos viendo cómo estaba el pedo. Aparentemente es la más tranquila, aparentemente. Pero pues, quién sabe. ¿Qué pasó? Eso sonó como si le hubieran aventado algo a uno de los vidrios. El chiste es que no nos agarren, güey, porque si no, es que miren, si nos agarran, una buena lana. Y hay veces que hasta te borran los videos o las fotos porque piensan que te metiste a grafitear, entonces te borran todo. Quiero ver a dónde nos va a dejar. Por aquí lo podemos hacer también, ¿no? Sí. Subirnos. ¿Le lanzamos aquí? A ver. Sí, no hay nadie. Sale, chinga su madre. Yo les voy a cumplir tu sueño. Vamos a tratar de subir por aquí ahorita. A ver si no nos sale alguien algo. Un papel, ¿no? De todos modos hay que tener cuidado, déjale marco. Es que hay un Uber que nos va a esperar afuera. Y ahorita vamos a entrar, bueno, vamos a salir por como entramos. Pero o sea, vean que si no, no hay nadie. ¿Dónde estás? Te lo ando localizando. ¿Esta es la última? ¿No, verdad? ¿Crees que haya alguien arriba? ¿En el último? Pues puede ser que haya puercos. ¿Crees que haya alguien? Puede ser que puercos, ¿no? No sé. Pero yo digo que lo más seguro es que fuera gente, no creo. Yo creo que aquí voy a guardar la cámara entonces, porque a lo mejor y si hay allá arriba, ahorita donde están los... ¿cómo se llaman? Los que giran. Y pues para que no nos vean. De hecho este ya no sirve, mira, está parado. Vale, pues espero que les haya gustado este video. La neta sí fue difícil. Fue bastante difícil hacer este video. Pero espero que les haya gustado, les haya divertido. Nos estamos viendo en otra aventura más. La neta sí, like este video porque sí estuvo bien difícil de hacerlo. A ver ahorita si no nos ven, güey. Sale, paste. Ay, Dios mío, chito. Se quedó abierta.
Dale, 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 dale. Corre por tu vida. Madre, pídete un el de este. Vámonos ya. Vámonos, vámonos. No, sí. Para acá, para acá. Veneno, corre. La mera loquera. La mera, mera loquera. Es que hagan de cuenta. Cortamos y dejamos abierta la reja, pero pensamos que se iban a dar cuenta. Pero pues vimos que no. De una vez, entonces. Ya ni cerramos bien, pero pues ya era mucho arriesgue. Espero que les haya gustado. Ahora sí nos estamos viendo en otro videillo. Se volaban.